Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación que me fue dada para venir a compartir con ustedes algo de lo que vamos aprendiendo y fundamentalmente es algo que a mí en lo particular me produce placer saber que hay gente que quiere aprender a vivir, principalmente abrir los ojos. Yo sé que hay mucha gente que aquí ya ha abierto los ojos y sé que hay mucha gente trabajando para la gente que está allá afuera que todavía no abre los ojos. Quien los ha abierto y quien no, pues más le vale que los abra. Más les vale que los abra. Porque desafortunadamente no se sabe vivir. No se sabe vivir y entonces, cuando desgraciadamente se está allá afuera viviendo dentro de lo que es la inconsciencia, pues se llega a lo que son la serie de fugas como el alcohol, como las drogas, relaciones destructivas y que te amo, que no me dejes y que si tú te vas me muero y qué voy a hacer sin mi vieja y pero tampoco quiero dejar a la nueva y ¿qué voy a hacer sin mi viejo? ¿Y ahora quién me va a mantener? Si lo que más amo de mi viejo es su lana y voy a tener que trabajar y pues se vive una serie de situaciones que desafortunadamente las personas, desafortunadamente, pues no se tienen ni siquiera la menor idea. Ajá. Inclusive hasta con los hijos, a veces no sabemos ni cómo es. Y lo veo en mi consultorio, por ejemplo, hoy platicaba con un paciente y le decía, oye, siquiera te has puesto a pensar por qué te casaste. Siquiera sabes por qué te casaste. O sea, ¿realmente sabes cuál fue el motivo que te llevó a casarte? ¿Por qué te casaste? ¿Porque querías estar aquí o porque estabas hasta la madre de estar acá? Porque ya saben, ¿no? Hay algunos papás que, como chingan. Bendito sea Dios que aquí no hay de esos papás. Pero a veces con esos papás que se tienen, pues ¿quién chingados quiere estar en casa? Entonces busco al primer pendejo que pase enfrente y con ese me caso. Y además digo que lo amo. O la primer sonza. Y sí. Y entonces me caso, o a veces yo les pregunto, bueno, ¿y si te casaste, por qué te casaste? Si realmente, ¿qué querías cuando te casaste? ¿Querías pareja o querías familia? Porque desde ahí vienen las broncas de las familias disfuncionales. A lo mejor ustedes no lo saben, pero se los platico por si un día les llega una persona así, ¿eh? Una familia así. O sea, ¿realmente te querías pareja? ¿Realmente lo que querías ser una pareja o tú nada más querías familia, o sea, hijos? Y nada más buscaste un pinche semental a ver dónde chingados está este güey, a este güey, a fin que es de ojos azules el cabrón. O lo que quería era hijo, pareja nada más y no quería hijos. Porque hay quien nada más quería pareja y no quería hijos. Bueno, hay quien ni siquiera pareja e hijos quería, nada más quería planchar sin plancha. Y de repente quedó embarazada y él la embarazó y ¿qué hacemos? Pues vamos a casarnos, a fin que estamos hasta la madre de los papás. Claro, viene la apariencia, a veces platico yo con algunos chavos y me dicen, no, lo que pasa es que sí lo planeé. ¿Qué lo vas a andar planeando? Es que la amo, ¿no? ¿Quién tiene la menor idea de lo que es el amor? El problema es que a veces ya están juntos, ya están casados y ya están ahí y no tienen ni siquiera la menor idea de lo que es relacionarse en pareja, en el amor tan solo. Ni siquiera tienes la menor idea de lo que es amor, ni siquiera tienes la menor idea sobre lo que es, qué es amar a un ser humano. Y si ni siquiera tienes la menor idea de saber qué es amar a una pareja, menos sabes qué es amar a unos hijos. Pero ya están ahí. Algunos dicen, pero pues es que
por imitación, a veces esperan que el hijo nazca con instructivo y el pinche instructivo no lo encuentran, andan pregunte y pregunte. O sea, en realidad ni siquiera sé, porque la mayoría de la gente, ¿saben?, es por imitación. Se casa por imitación, tiene hijos por imitación, todo es por imitación. Pero nunca se pregunta en realidad, ¿qué está haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero con ello? Y entonces vienen lo que son las famosas relaciones destructivas, vienen las familias disfuncionales, vienen las broncas con los hijos, viene el controlar de los hijos, y vienen las relaciones totalmente torcidas entre pareja e hijos. Es que mi pinche vieja no me pela, y la señora es que son más importantes mis niños. Y les parte su madre, les grita, los insulta, pero son más importantes sus hijos. No les da de tragar, se los madrea, les grita, pero son los más importantes sus hijos, ¿no? Y este, pues, así como que nada más me quiere como proveedor, pinche vieja, nada más quiere dinero. Me ve como caja registradora, ¿qué, doctor? Me llegan y me dicen, es que esta nada más quiere dinero, pinche vieja. Me ve signo de pesos, ¿qué cree que qué? Que me lo sacudo y que hay dinero, ¿qué? Jodidos. Igual ellas hacen lo mismo. Es que este cabrón ya me tiene hasta la madre, no lo puedo abrazar porque ya me quiere tirar y nada más quiere tirarme y nada más me quiere tirar. Y ya no me desvisto para dormirme, ya me he visto para dormirme, chingado. No lo puedo abrazar tontito porque ya lo tengo encima. Así. Y, a ver, ¿por qué crees que es así tu pareja? ¿Por qué piensas que es así? ¿Cómo no va a verte a ti como un objeto sexual si fue como le enseñaste que valías? ¿Ya se te olvidó cuando eran novios? ¿Ya se te olvidó que tu devaluación era tanta que lo primero que sentías tú que valías por la telera? ¿Ya se te olvidó cuando eran novios cómo le enseñabas, le adornabas y le floreabas la telera? Y le mira lo que tengo para ti. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó que cuántas veces tú, con tal de que no te dejara, le aflojabas la nalga? ¿Le fingías orgasmos? Claro, el pendejo no sabía. El güey creía que era Superman y que te gusta un chingo, hijo, pendejo. ¿Ya te veniste? Ya, ¿desde qué hora llegué, güey? Muchas parejas ni siquiera saben que su esposa es anorgásmica. Ahí no se rieron, ¿verdad? 4 o 5 hijos y ni siquiera saben que su esposa no sabe ni tiene la menor idea de lo que es un pinche orgasmo. Ah, que sí. Ella vio la película igual que yo. O sea, ¿cómo no quieres que este te vea como objeto sexual si así le enseñaste a este sonso que valías? Como objeto sexual. Y a ver, usted venga para acá. ¿Cómo no le va a ver a ella? ¿Cómo no lo va a ver a usted como cartera, como caja registradora, como cajero automático, si usted sentía tan devaluado estaba, que lo primero que le puso enfrente fue los billetes? ¿Ya se le olvidó? ¿Los regalotes que le daba? ¿Ya se le olvidó a dónde la llevaba? ¿Cómo aparentaba lo que no era gastando ni siquiera lo que tenía usted? O sea, ¿estaba usted tan devaluado que lo primero que le enseñó es el billete por delante? ¿Ya se le olvidó? Pobre pendejo. Y ahorita que sí ya le pesa darle la lana, ahora sí, pinche vieja, nada más quiere dinero. ¿Quién le enseñó, cabrón? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a esa sonsa que usted valía por dinero? ¿Quién le enseñó a ese sonso que usted valía por la telera? Y ahorita ya le está pesando aflojar la telera. Ahorita sí ya le duele la cabeza, está cansada. Ahorita sí ya le pesa, ¿verdad? Y te chingando, como tú no cuidas a los niños. Tuve un alterón de ropa que planchar. Lavé un chingo. Cuidar a tus niños. Estoy bien cansada, me duele la cabeza. Estoy arreglando pinches reglas de 15, 20 días. Y el pendejo se las cree. Ya descalabré a quién sabe quién allá adelante.
Bueno, yo les digo esto porque esto pasa por allá, por el sur de América, allá por la Patagonia pasa. Y ahora sí, a usted también ya le pesa dar la lana porque piden para la escuela, piden para esto, piden para esto, piden para aquello, y usted nada más quería coger. Ya cuando se dio cuenta, ya estaba casado y ahora hay que dar gasto. Obvio, un par de frustrados porque no era lo que querían, un par de amargados porque no era lo que quería, empieza la actitud manipuladora. O sea, ¿me das? Te aflojo la telera. ¿No me das? Entonces no hay telera, estoy chingando. Estoy cansada, me duele la cabeza, estoy arreglando. Ah, ¿no me aflojas? No hay gasto. Pero eso sí, ¿cómo se quieren? Porque cuando platicas con ellos, les digo, bueno, está bien, si ella es lo que tú dices, ¿qué haces ahí? Si él es lo que tú dices, ¿qué haces ahí? Te quejas, pero bien que te dejas. O sea, ¿qué haces ahí? Pero es que lo amo, doctor. Entonces, asuma las consecuencias de su decisión. El problema es que no para ahí. Entonces, ambos, un par de frustrados, empiezan a descargar toda su frustración con los hijos. Imagínense, a un hombre frustrado, amargado, insatisfecho, ¿dónde va a descargar todas sus frustraciones? Se va con los cuates. Una mujer frustrada, insatisfecha, amargada y mal cogida, imagínense. Bendito sea Dios que aquí no hay nada. Es obvio. Entonces van y nos descargamos con los hijos. Y luego para empezar, los hijos. O sea, ¿por qué tuve hijos? O sea, ¿querías tener hijos? ¿O simple y sencillamente nacieron? A veces no nos damos cuenta que tenemos hijos. Que tenemos hijos. Y les voy a dar una estadística. Fíjense, está comprobado que el 84% de los hijos en el mundo son hijos no deseados. 84. Y además, está comprobado que los hijos adoptivos son más sanos que los naturales. ¿Qué nos quiere decir esta estadística? Que un padre, cuando está consciente de lo que quiere y tiene todos los elementos para ser padre, entonces tiene hijos sanos. Pero un padre que ni siquiera tiene la menor idea de dónde está parado, lo más natural, hijos enfermos. Pero no nos damos cuenta de ello. Como no nos damos cuenta de ello, entonces vienen las deformaciones en el comportamiento, o sea, las dependencias. Confundimos el amor. A veces no tienen la menor idea de lo que es el amor. La dependencia entre los padres, la dependencia entre los hijos. Por ejemplo, vamos a hablar de las parejas. O primero hablamos de los hijos. No vamos a hablar de los hijos, no, de las parejas. Ya rato terminamos con los hijos para que ellas estén más al ras del suelo. Fíjense, a nivel pareja no se tiene ni la menor idea por qué me casé. Ya les dije por qué nos hemos casado. Es más, no se tiene ni la menor idea de lo que es amar a un ser humano, pero estoy con ellos, estoy con ella o estoy con él. Y el problema es que se tienen relaciones torcidas. Miren, me consta ver en mi consultorio niñas de 13, 14, 15 años ya queriéndose matar por una verruga con ojos. Es que si él se va, ¿qué voy a hacer? Y las ves tú de 15, 16, 17 años ya fondeando por un pendejo que todavía está pegado en el Nintendo. ¿En serio? Ya poniéndose hasta el gorro de borrachas porque este cabrón anda con otra, hija de mi corazón, y vas empezando. Y es que lo amo y que yo quiero todo con él.
Y es que es el amor de mi vida y relaciones que si se casan o se tienen que casar. Bueno, ahora, bendito sea Dios, qué bueno que no se casan, nada más se juntan, es el mismo desmadre, pero tan revolcado. Se juntan y no sé, yo no me voy a casar, nada más me voy a juntar. Es lo mismo, es lo mismo. Ajá. Un papel no determina tu libertad. La libertad es un estado del espíritu, no una condición material. Entonces, la persona empieza a relacionarse torcidamente con los famosos celos. No sé si alguien de pura chiripada ha llegado a sentir celos. Empiezan a sentir los celos, empiezan a tener control porque se tiene esa idea. Una relación de pareja creen que es controlar a la pareja. Muchos hombres, de aquí no, de por allá, de por donde está mi consultorio, piensan que a la mujer hay que controlarla. Muchas mujeres inclusive creen que tienen que someterse al sonso que tienen a un lado llamado marido. Bueno, para ustedes les da risa, pero por allá lo hacen verdad. Creen que tienen que someterse a su tumor con ojos llamado marido, y entonces ahí están queriendo controlar. Y él así como que, a ver, pero ¿por qué no haces? Inclusive, ¿por qué no vas a un grupo de Al-Anón? Y escucho, porque mi marido se enoja. ¿Por qué no vas a un grupo? ¿Por qué no te atiendes? Y si se enoja mi marido, pues que se enoje el pendejo, tú ve. ¿Es tu marido o es tu dueño? Firmaste un convenio matrimonial, no un contrato de compra y venta. Claro, algunas viejas por comodinas se venden bien baratas. Pues sí, porque ya tengo quien me mantenga. Sí, te van a mantener, pero enferma. Y entonces viene el control. Ella no es ella, él no es él. Sí, pero si tú le hablas a tus amigas, te prohíbo que le hables a tus amigas. Y ahí ve el pendejo a hacerle caso a la loca celosa esta. Pero entonces tú tampoco le hables a tus amigos. Y ahí va la sonza a hacerle caso a su verruga con ojos. Por ideas que tienen. Por ejemplo, tienen la idea de que por ser casada ya no tiene derecho a tener amigos. Que es una idea que quién sabe de dónde la sacaron, de qué película. A lo mejor la de La Oveja Negra, de ahí la sacaron la idea. Se les pasa por andar viendo pendejadas. Pero son ideas. Y entonces viene el control. No me gusta que te pongas falda, te me cambias. Ajá. ¿Y por qué tan arreglada? No me gusta que uses pantalón, ponte falda. ¿Y por qué te cortas el cabello? ¿Y por qué te...? No. Córtatelo. No te quiero con el cabello largo. ¿Y por qué te pintas? Y ahí va la pendeja a hacerle caso a su sonso ese. Bendito sea Dios que aquí no hay ni una. ¿En serio? Y ellas también. A ver, ¿por qué tan arreglado? Y ahí va su pendejo todo fodongo, lo quieren. Sí, después está todo fodongo, lonjudo y... sin rasura y además pedorro el sonso ese. ¿Y por qué te arreglas? ¿Y con quién vas? Y ahí vas con, y viene el control y se empiezan a controlar. ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué fuiste? ¿Y con quién fuiste? ¿Y qué te dijo? ¿Y tú qué le dijiste? Y no sales. Y ahí va la sonza y no sale. Pero ella también controla. A ver. ¿Por qué tan temprano, Ya te dije que no me gusta que vayas con tu familia. Y se mutilan las familias. En serio, conozco cavernícolas que mutilan a la familia, a su pareja de su familia. Y lo peor de todo es que no lo mutila, que ella lo permite, o él lo permite también. Claro que es cierto que hay cada pinche suegra que está re loca. Sí, hay cada pinche suegras que están locas hasta el gorro, ¿no? Que tienen su psiquiátrico particular ahí en su hogar. Pero bueno, yo a veces les digo algo. Uno de mis maestros, Juan Luis Álvarez Gallú, uno de mis maestros cuando yo estudié para sexólogo, decía, el profesor Juan Luis Álvarez Gallú decía, en una relación de pareja se tienen que respetar tres preceptos. Cuando en esa relación de pareja estos tres preceptos se respeten, entonces hablaremos de una familia funcional. Y él decía, estos tres preceptos son
tu mundo, mi mundo y nuestro mundo. En tu mundo, tu esposa, tú tienes tus amigos, tus amigas, tu espacio, tus actividades, tu trabajo, tu dinero, tu familia. Y yo no tengo ningún derecho a modificarlo o alterarlo. Pero yo también tengo mi mundo, donde tengo mis amigos, mis amigas, mi espacio, mis actividades, mi dinero, mi familia. Y no tienes tú, yo no tengo ningún derecho, tú no tienes ningún derecho a que yo lo altere. Por eso es tu mundo y mi mundo. Pero tenemos un mundo en común. Y en nuestro mundo, tú no tienes por qué permitir que nadie de tu mundo, o sea, de tu familia, se meta en nuestro mundo. Y ni yo voy a permitir que nadie de mi mundo se meta en nuestro mundo, porque nuestro mundo es nuestro tiempo, son nuestras actividades, es nuestro espacio. Pero no se vive así. En una relación codependiente, donde hay dependencias, él le dice, pues no te quiero que vayas con tu familia. Ya sabes que tu madre me cae gorda, pinche vieja víbora. Aunque no lo crean, así se llega a decir. No quiero que vayas. Pues entonces tú tampoco vas con tu madre, nada más estás mamando chichi. Ya sabes, ¿no? Pinche chabelote, pinche animalote, que todavía está pegado ahí a su mamá. Cada 8 días ahí está pegado el pendejo, ¿no? Pero se mutilan. Y se mutilan. Y entonces viene el control, viene el sometimiento. ¿Y a dónde vas? Pues no vas. ¿Y por qué vas? Inclusive ella. ¿Cuántas mujeres yo platico con ellas y me dicen, y si se enoja mi marido? Digo, ¿y qué con que se enoje? Pero es que si estudio, él se va a enojar. ¿Y qué con que se enoje? Él no se va a enojar por lo que tú hagas. Él se enoja porque es un ser humano cuadrado de pensamiento, no por lo que tú hagas o dejes de hacer. El enojo del ser humano no proviene de afuera. Él se enoja porque su pensamiento está tan cuadrado que no le permite asimilar los eventos externos. Tiene un pensamiento cerrado, cuadrado, cavernicolesco, chingo. O sea, primitivo el hombre, salvaje, pues. Homo erectus. Bueno, ni erectus a veces. Está en estado primitivo. Todavía cree que la mujer es de su propiedad. Por eso se enoja, porque además su enojo es para esconder su miedo. Tiene miedo a perder lo que él supone que es de su propiedad. Y tiene miedo, ¿por qué? Porque es un hombre devaluado, porque tiene tan baja autoestima que por eso se llena de celos. Y está tan salvaje y tan primitivo que por eso controla a través de las agresiones, los golpes y los insultos. En otras palabras, él tiene más miedo a que tú lo dejes que el que tú le tienes a que te madríe. Los huesos soltan y las heridas cierran. Pero él, de que termine en un anexo, termine el güey. Además, eso es bien sencillo, güey. Nada más dile, tú me tocas y te demando. Y vas a ver si no. Para en el bote, el cabrón. Ay, sí va a estar viejita, perdóname, ya no lo vuelvas. No, güey. Hasta en ahijado se convierte ahí. Cuando allá afuera es hasta padrino. ¿Sí me explico? Pero si viene el control, viene el sometimiento, ella no es ella, ella es lo que él supone que debe de ser, él no es él, él es lo que ella supone que debe de ser él. Nadie en esencia es una relación de pareja, viven codependientes uno del otro. Ella no es ella, ella vive de acuerdo a lo que él supone que debe de ser ella, y ella se la pasa al tanto de que no se enoje, que no cuelgue jeta, que no me mire feo, que si me trata bien, que si me trata mal, y inclusive mucha gente con sus ideas equivocadas le dice, tú trátalo bien, atiéndelo, no importa que sea como sea, y ahí va la pendeja a hacer caso. Y se vive en relaciones torcidas, se vive en relaciones codependientes. Ella, por ejemplo, a veces cree que su valor de mujer se finca por el hombre que tiene a su lado.
Y a veces permiten golpes, insultos, humillaciones, hambres, mentadas de madre, infecciones, infidelidades, con tal de que él no las vaya a dejar. Porque si él se va, ¿qué hago? Uh-huh. Uh-huh. Igual muchos hombres, me ha tocado ver muchos hombres que a cómo chillan porque se les va la mujer. Uh-huh. Es que si ella se va... Y ellas los absorben, los hacen que gasten dinero, más dinero y más dinero, y ahí van los onzos. ¿Y de qué? Pero es que, y si se va, pues que se vaya. Pero se va a llevar a mis hijos, que se los lleve. Tus hijos van a seguir siendo tus hijos, estés con ella o no estés con ella. Si ella verdaderamente te ama, te va a amar como es, pero no tienen la menor idea de lo que es el amor. Yo les he platicado que una ocasión una señora me llamaba sufriendo, chillando la pobre, diciéndome que quería verme, que le urgía porque tenía un problemón. Cuando yo vi a la señora y nada más le vi la jeta, dije, ay, en la madre, si el problema está como la jeta, pinche problemón que tiene, ¿no? No, la pobre vieja estaba así toda despellejada del alma, los ojos hundidos, hinchados, toda despeinada, se ve que ya tenía días sin bañarse, toda desmadejada, les juro que no sé qué la mantenía en pie. Cuando entró a mi consultorio y se sentó, se soltó a llorar y me decía, es que mi marido se fue, ¿qué voy a hacer sin él? Y yo entre mí decía, ay, por eso. Yo ya le iba a decir felicidades. Lo que más me llama la atención es que era una mujer guapa, atractiva. Claro, una persona devaluada nunca se da cuenta de eso. Una persona devaluada se siente peor que una ficha enterrada en el pavimento. Yo le decía a esa mujer, bueno, ella me comentaba, es que su marido, un hombre de 40 años, se fue con una muchacha de 18 años. Me dio una envidia. Que me diga cómo lo hizo. Y la mujer lloraba porque su marido de 40 años se fue con una chava de 18 años. Y pero vean las mujeres, bueno, ustedes a lo mejor no lo saben, pero una pinche vieja cuando se le va su verruga, cómo chilla. Pero es que, ¿qué voy a hacer, doctor? ¿Qué voy a hacer con tres niñas? Ya eran unas animalotas. Sus niñas, ya saben, ¿no? Una de 16, una de 14 y una de 12 años. Ya. Sus niñas, según eso, ¿no? Ya, pero sus niñas, ¿no? Entonces, yo le decía a la mujer, bueno, después de que me platicó su historia de terror, que el marido la dejó, yo le dije, bueno, y ¿qué sientes por tu marido? Lo quiero mucho. ¿Ustedes creen que una mujer que repta por un hombre sabe amar? Una pinche vieja, así hasta yo la pateo, me cae. Es más, todos juntos vamos y la pateamos, por pendejo. En serio, produce repulsión una mujer que se arrastra por un mortal. Produce asco. ¿En serio? Entonces yo le dije a esta mujer, bueno, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Lo amas o lo necesitas? Ya sabes, ¿no? Las dos cosas. No, no se puede. Una mujer que sabe amar no necesita a un hombre a su lado. Una mujer que necesita de un hombre a su lado no sabe amar. ¿Tú qué quieres? ¿Lo amas o lo necesitas? Entonces lo amo. Le dije, a ver, te voy a explicar. Si tú amas a tu marido, ¿qué quieres para él? Pues lo mejor, que esté bien. Y si lo mejor para tu marido es que esté al lado de esta telera de 18 años. No, yo lo quiero, que la canción. Le digo, no, tú no lo amas. Tú eres de las de, no, vente para acá. Que no ves que si tú te vas para acá, yo siento horrible y como yo no quiero sentir esto, por eso te quiero aquí. O sea,
tú como mi esposo me vales un comino. Uh-huh. A mí lo que me importa es no sentir esto que estoy sintiendo. Ajá. A mí lo que me importa es no sentir esto, por eso te quiero a mi lado. O sea, yo no te amo, nada más te necesito para que calmes este vacío. Cuando ya le expliqué a esta mujer, le dije, a ver, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿lo amas o lo necesitas? Y entonces la mujer me dijo, si es así, entonces no lo amo, lo necesito. Y le dije, claro, ¿qué culpa tiene tu marido de que tú hayas crecido carente de atención, protección y afecto de un papá? Uh-huh. Porque efectivamente una mujer que depende mucho de su pareja siempre ve en su historia hay broncas con un papá, ya sea porque estuvo y fue como un mueble más en la casa o porque ni hubo padre. Y en el caso de nosotros los hombres, porque la madre fue una relación torcida o no tuvimos madre. En los dos sentidos de la palabra. Uh-huh. Y andamos buscando el afecto, la compañía y el cariño de una madre. Cuando yo le dije, no, tú no amas, tú nada más necesitas. Y mientras una mujer necesite de un hombre, jamás sabrá vivir en pareja, va a ser dependiente de él. Y mientras un hombre no sepa vivir solo, siempre va a necesitar de una mujer, jamás podrá vivir en pareja. Siempre va a buscar controlar o va a permitir ser controlado. ¿Se imaginan? De ahí el por qué los celos de querer controlar y no vas. ¿Y qué vas? ¿Que a dónde? ¿Que a la no? No, ni que a la no, ni que a la chingada. Pinches viejas locas. Aquí te quedas en casa. Te chen, aquí. Tienes mucho trabajo con los niños. Uh-huh. Y sí, pinche vieja, está loca, toda amargada, frustrada, insatisfecha. Y que toda su frustración no la descarga con su marido porque le rompe el hocico. Entonces va y la descarga con los niños. Y como también es dependiente de los hijos, entonces ya saben, ¿no? La señora se cree así como el águila del Seguro Social, que quiere así como que cuidarlos. Pero como es dependiente, también finca su valor de madre por lo que hagan los hijos. Y entonces desde que nacen, como para empezar, ni siquiera los planeó. Uh-huh. Es sobreprotectora porque en el fondo no quería tener hijos. Entonces, como intentó por ahí un abortillo, no tenerlo, negarlo, etcétera, etcétera, se siente culpable. Entonces, es por sentimientos de culpa que sobreprotege a los hijos. Muchas veces la gente no sabe que cuando una madre o un padre sobreprotege al hijo, no es por amor, es por sentimientos de culpa. Ahí rásquenle y van a ver por qué. Y hasta risa les dio, pues ya qué. Un día me decía una muchacha, es que ¿por qué prefiere más a mi hermano, doctor? ¿Por qué? Digo, ¿y tú por qué piensas? Dice, pues porque lo quiere más que a mí. Y nunca ha pasado por tu cabeza que no es por amor que tu mamá sobreprotege a tu hermano, sino por sentimientos de culpa. Y se queda la muchacha. ¿Cómo? ¿Sí? Porque si realmente tu madre amara a tu hermano, lo dejaría que asumiera las consecuencias de sus actos. Y paradójicamente, cuando un padre sobreprotege a un hijo, es peor que abandonarlo. Porque hay pinches papás que sobreprotegen. Bendito sea Dios que aquí no hay de esos. ¿Cómo chinguen? No, y los que abandonan, nunca los pelan y de repente ya les sale el amor por ellos. Que tampoco es amor, es sentimiento de culpa. Porque además, ¿qué van a pensar los demás de mí como papá? ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a pensar los Flores, los Pérez, los Calderón, los López Obrador? ¿Qué van a pensar de mí? Se vaya a despostillar el pinche pedigrí. Van a pensar que como papá soy pendejo. Y entonces así como que aparento, ¿no? Nunca me paro en la escuela y el día que me presento en la escuela nada más digo pendejadas porque ni conozco cómo funciona la pinche primaria. Es más, ni siquiera sé en qué año va mi hijo. ¿En serio? Y entonces nos volvemos dependientes de los hijos y empezamos a sobreprotegerlos. Y luego, amargados con la relación destructiva que hay con la pareja, ¿se imaginan? Por ejemplo, las mamás y los papás tienden se vuelven dependientes de sus hijos.
No por amor, porque ni siquiera los pelan. No por amor, sino por ego. Y empiezan así como que, te voy a, por ejemplo, ¿conocen a las mamás que le ayudan a sus hijos a hacer la tarea? Pinches viejas, están re locas. 8x8. 8x8. Aquí, pendejo, aquí, ¿qué es para yo? Chinga, muévete. No, nada más lloras, nada más lloras. Ya ensuciaste el cuaderno, cabrón. Ponen locas las pinches viejas. Y desde la mañana, una mujer codependiente es la primera en despertarse y la última en dormirse. Se levanta en chinga la pinche vieja, con una angustia, porque no es por amor, es con angustia. Vamos ya, párense, párate tú a la primera, tú ya párate también. Y va a su bebé, o sea, a su marido, lo levanta, ándale tú también ya, prepárate. Y va y levanta a todo mundo, ándale, hasta el pinche gallo, ándale, pendejo, canta. Chingos, mano, el perro, todo mundo. Y prepara el desayuno, el boiler ahí para que caliente el agua para su tumor con ojos, ¿sí? Ajá, para que siga echadito allí en la camita, hasta le saca su ropa, sus calzoncitos, sus calcetincitos, y después de que se termine de bañar, hasta se los pone. Porque como el cabrón huevón ni siquiera se puede agachar de la puta panzota que tiene el güey. Ajá. Que no es más que un síntoma de pereza y de huevonada, su pinche panzota. Ajá. Vieja, ponme los calcetines. Ajá. Y entonces la señora en chinga, barba, niños, grita. Se la pasa gritando desde que se levanta la pinche vieja loca esa, porque ella piensa que sus hijos deben de ser lo que ella supone que deben de ser para que ella como madre sea una excelente mamá. Entonces todo lo hace con angustia, y la angustia y aparte la frustración de que en la noche no planchó la pinche vieja. Entonces, y si planchó, pues hace mucho que no siento nada al hacerlo contigo. Entonces la pobre anda así como que medio mal cogida y nada más le arriman, pero nomás no siente nada y despierta encabronada, angustiada, y órale, y vamos rápido, desayuna, la leche, trágate la leche, trágatela, no la mando vomitas, nada más la vomitas, cabrón, ¿eh? Órale, ya vámonos, vámonos, 5 para las 8, hijos, nada más no entran, cabrones, nada más no entran, la mochila, órale, el trabajo, muévete, pendejo, chingas, hombre. Y en todo el pinche camino va ladrando la pinche vieja con todos los niños en dirección a la escuela. Y nada más van a ver, ahorita no mandan a la escuela, pues dice a su padre, ya me tienen hasta la madre. Entonces, siempre lo mismo. Vieja, si siempre es lo mismo, ¿por qué chingados no te paras temprano? Mismas actitudes, mismos resultados. Actitudes diferentes, resultados diferentes. Si sabes que siempre andas como loca, si te paras a las 7 de la mañana, pues párate a las 6:30, no seas huevona. Nunca le ha funcionado a las 7, pero siempre se levanta a las 7 y siempre ladra, muge, grazna, maulla con los hijos. Y ándale, ya vámonos, y el suéter, y ya, chico, vale. Adentro. Y sacas 10, hijo. Toda parte. Fíjense, ¿hasta dónde llega la codependencia? La dependencia con los padres, con los hijos. Y desde niños, son su obra. Por ahí hay un libro que les recomiendo que lean, que se llama Tus hijos, tu espejo. Y es cierto, los hijos no son más que el resultado de las actitudes de los papás. Siembras elotes, cosechas elotes, siembras chayotes, chayotes tendrás, pero siembras chayotes y quieres recibir elotes. ¿Dónde? Es que yo lo quería en la universidad. Pues sí, tú lo querías en la universidad, pero ni pedo, está en un anexo. ¿Qué quieres? ¿Por qué está en un anexo? Porque los papás que tienen, hasta ahí podían darle. ¿Qué habré hecho yo en otras vidas? No, fue en otras vidas, fue ahorita. Ajá. ¿Qué estaré pagando? ¿Qué chingados habrás hecho? ¿No sabes? Pues hazte por ahí, practica un programa para que sepas por qué, qué estarás pagando.
Pero fíjense, ¿hasta dónde va? Llegan los papás. Por ejemplo, yo conozco mamás que dicen, es que con, ni modo que deje a mi hijo. Me habla una vez una señora y me dice, doctor, ¿qué pasó? Fíjese que mi hijo, o sea, su bebé es un cabronzote de 25 años. Porque para una mujer enferma, sus niños son animalotes de 18, 20, 25, hasta 30, 40 años. Son sus niños. La nena es una cabronzota de 20, 25 años, la huevonzota, que ni un par de huevos estrellados sabe hacer. Bueno, sí los estrella, pero otros. Pero la codependiente de la mamá todavía le lava su ropa interior. Conozco mamás que todavía le lavan su ropa a sus hijas de 15 años. En serio, ¿eh? Bueno, no, esto no pasa aquí, pero por allá, allá por el Medio Oriente, sí. Por eso las mujeres se tapan todas allá. Es de la pinche pena de las pendejadas que andan haciendo. De las pinches chamacas inútiles que están creando. Que no lo hacen por amor a sus hijas. Ojo, quedamos que lo hacen por sentimientos de culpa. Y para que no se les empañe su imagen de mamás. Y para que sus hijas piensen bien de ellas, que son buenas mamás. El papá que anda por la misma en la pendeja, da lo más fácil que puede dar cualquier hombre, dinero. Sí, pues, dinero da cualquiera. Nada más dale chance a tu vieja y te dobletea lo que tú le das. Y además con quien le guste a ella. Por la misma actitud, por ejemplo, muchas mamás, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo es cuando comemos? ¿Cuando tenemos hambre o cuando nos sirven de comer? O sea que no comemos cuando tenemos hambre. ¿O cuando nos sirven de comer? Cuando tenemos hambre. Pero conozco muchas mamás locas que... ¡Te lo tragas! ¡Te lo tragas que aquí no hay perro, eh! ¿Cuántos niños ya quisieran tener lo que tú tienes? Cuando yo tenía tu edad, no teníamos ni qué comer. Y el pinche chamaco a huevo se tiene que empujar la puta sopa. No tiene hambre, pero a huevo se la tiene que empujar. ¿Por qué? Porque el niño tiene que comer cuando le sirven, no cuando él tenga hambre. ¿No les parece una locura? ¡Y no te paras de aquí hasta que no te lo tragues, eh! Y a veces usan la manipulación y el chantaje. Ya hubiera querido tener lo que tú tienes para comer. ¿Cuándo es cuando dormimos? ¿Cuando tenemos sueño o cuando ya es noche? ¡Pues te duermes que ya es noche y te tienes que parar temprano! Por ejemplo, conozco muchos papás que se ponen bien locos porque sus hijos ya es noche y no se duermen. Pues ni que fuera solar el hijo. Fíjense, ¿hasta dónde nos volvemos? Se vuelve esto una locura, o sea, se le enseña al hijo a que haga caso a lo que nosotros le decimos, no que preste atención a su cuerpo. Algunas mamás me dicen, es que como esta señora que les digo yo, que su hijo a su bebé de 25 años, lo agarra la patrulla porque iba manejando en estado de ebriedad y me habla la señora y me dice, Carlos, ¿qué hago? Es que lo agarró y me piden 5,000 pesos por sacarlo. Y le dije, me dice, ¿qué hago? Le digo, ¿quieres que te diga lo que necesitas escuchar o lo que quieres escuchar? Si te digo lo que quieres escuchar, ándale, ve y saca a tu bebé. Ve y saca a tu bebé y ahorita lo vas a sacar de la delegación, pero el día de mañana lo vas a sacar de la morgue y con los pies por delante. Tú decides. Ahora, si quieres escuchar lo que necesitas escuchar, deja que tu hijo asuma las consecuencias de sus actos y que se quede calentando cemento 3, 4, 5 días, el tiempo que le toque ahí al cabrón.
Pero es que ¿cómo lo dejo? Si a mí me duele. Pues sí. Ya lo sé que te duele porque empezar a amar a un hijo duele en un principio. Duele en un principio amar a un hijo. Pero la madre es tan egoísta que por no querer sentir ese dolor va y saca a su sonso. Y sí, eso hizo. Les voy a comentar algo. Hace poquito acabo de recibir un correo electrónico de la hermana de este muchacho diciéndome que ahora el muchacho ya no nada más es alcohol, es drogas y está cabrona la situación. Pero ahí va la sonza de la mamá. Fue su obra. ¿Y saben por qué lo hacía? Por sentimientos de culpa. Porque el hijo no creció con ella, creció con su marido cuando se separaron. Siempre es por sentimientos de culpa. Y entonces nos volvemos dependientes de los hijos, nos volvemos controladores de los hijos, nunca les hacemos caso, nunca les damos un amor maduro y adulto y genuino, siempre o los sobreprotegemos o los botamos. Porque el papá también, con eso de que siempre se la pasa trafaje y trafaje, no tiene tiempo de estar con los hijos. A veces platico con algunos papás y me dicen, es que yo sí lo conozco. ¿Siquiera sabes los nombres de sus mejores amigos? Algunos papás los he agarrado de bajada cuando les digo, ¿en qué año va tu hijo? ¿Sí? Casi, casi. ¿A poco va a la escuela? ¿Sabes el color preferido de tu hijo? ¿Conoces al artista preferido de tu hijo? ¿Conoces los nombres de los mejores amigos o amigas de tu hija o de tu hijo? No los conoces, no conoces a tus hijos. Obvio, los hijos, ante esas relaciones codependientes, pues se quedan ahí. Crecen los hijos, los papás por sentimientos de culpa quieren tenerlos ahí pegados. A veces crecen, embarazan a la novia. Hijo, vente para acá, mira, aquí te hacemos un cuartito. Yo siempre lo he dicho, la bronca no es meterlos, el pedo va a ser sacarlos de ahí estos cabrones. Que embarazó a la novia, lléguele, órale, aprendió a ponerle, va a aprender a trabajar, órale, chínguele. ¿Pero cómo lo voy a hacer si es mi hijo? Oh, qué la canción. Mira que, ¿sí viste la película, verdad, corazón? Sí, la película se llama Los Miserables. O sea, déjalos. Pero es que desde antes los padres son codependientes. Conozco mamás que ahí andan cuidando a sus hijos. Es que se fue a una fiesta, doctor, llega a las 2, 3 de la mañana. Déjala, pero es que no puedo dormir. ¿Cómo chingados? No, pues si no se llevó tus párpados, tú duérmete. Pero es que de la preocupación, ¿qué te preocupas? Solamente un padre que no tiene diálogo, comunicación y ha trabajado con sus hijos se preocupa. No te preocupes, ocúpate, platica con ellos, dialoga con ellos, mantén comunicación con ellos. En vez de andarle cuidándole las teleras a la hija, ponte a platicar con ella. Háblale de métodos anticonceptivos, habla de lo que es el embarazo, háblale de enfermedades sexualmente transmisibles, háblale de qué pasaría si ella queda embarazada, háblale de lo que es la pasión y el amor y que no confunde el amor con la pasión, que a veces cree que es amor lo que siente, pero es pasión y la pasión es sinónimo de enamoramiento y pasión y enamoramiento es sinónimo de apendejamiento. Y usted no está enamorada, está apendejada. Cuando salga del apendejamiento, cuando salga del apendejamiento, se va a dar cuenta que con quien usted andaba, así como que, ¿y este quién es? Pues es tu marido, ¿no lo andabas defendiendo tanto? No me confundas el amor con la pasión. No me confundas el amor con el enamoramiento. Porque cuando se acaba la pasión, es cuando comienza el verdadero amor. Y a veces cuando despiertas de la pasión ya estás casada y hasta embarazada estás.
Explícale eso a tus hijos. Háblale de enfermedades sexualmente transmisibles. Háblale de lo que sucede en los lugares. Háblale de cuál va a ser tu postura si ella queda embarazada. Háblale de la frustración que implica quedar embarazada y que le faltaba muchas fiestas por asistir, que le faltaba muchos muchachos por conocer y que le faltaba muchos viajes por hacer y que si ella queda embarazada y se casa, se acabó todo eso y se acabó escuela y se acabaron metas, proyectos, ilusiones. Háblale de eso. No que le andas pinando las teleras a la hija. ¡No vas! ¡Aquí te quiero! ¡A las 11! ¡A las 11! ¡No chingue, vieja pendeja! Pues si a las 11 empiezan las fiestas. A las 11 en sus tiempos. Y eran tardeadas. Bueno, yo lo veo porque pues, yo también tengo hijos. Llegan al otro día. Pero muchas mamás... Pero es que... Y están las 2 de la mañana, doctor, y yo ni sé ni en dónde está. Y ni le preguntes, por ¡Inches, vieras, están locas! Y ya andan llamando. ¡No está ahí mi...! ¡Ah, qué les llamas a los amigos! ¡Pinche vieja metiche! ¿En serio? Se andan asomando por la pinche ventana. 2, 3 de la mañana, así cada 15 minutos parecen pájaros cucú. ¿Qué te asomas? Bueno, aquí no pasa, pero conozco mujeres que salen en bata, sandalias, todo con los pelos todos bien pinches feos, parados con tubos y con una cobija encima a las 2, 3 de la mañana a la calle a buscar a sus hijos. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¿Qué haces? Duérmete. ¿Qué sales a buscarlos? Tú por acá bien angustiada, bien preocupada, y tu hija, baile y baile. ¿Qué les cuidas? Por andarle cuidando la telera a tu hija, descuidas las tuyas. Ocúpate de las tuyas. Ajá. Habla con tus hijos, comunícate, diálogo. No, ahí estás, y siempre es lo mismo. Llegan tarde, te peleas con ellos, discutes con ellos. Pues sí, y yo te largas de la casa. Porque esta es mi casa y si les quieren, si no, es mala, vale, ya. Porque así se ponen re locos. Y cuando el hijo dice, está bien, me voy a ir. Pero no te llevas nada, ¿eh? Nada. Porque se les arruga ahí donde se, el espíritu. Ajá. Y nada más te vas, ¿eh? O sea, déjalos. ¿Para qué los corres? Si no va a cumplir, mejor ni amenace. Porque precisamente por andar amenazando sin cumplir, por eso esos onzos neurotiquitos llamados hijos, por eso no le hacen caso. Porque nada más amenaza, pero no cumple. Cúmplales y van a ver si no le hacen caso. Bien, pero no, ahí andan cuidándole. Dependen de las actitudes de los hijos. Las señoras metiches andan escogiéndole el novio a la hija. Se andan metiendo con la novia del hijo. Es que no me gusta para mi niña. Oh, chinga, pues si es para tu hija, no es para ti. Pero es que si lo viera, doctor. ¿Qué? Es que pinches pelos parados, está todo feo, todo fodongo. Aquí un pincharete acá, otro en el huevo. Doctor, es que... Y además está en un anexo. Oh, que la chingada. ¿Qué? Pero es que a mi hija no le... No, ni siquiera dice a mi hija. A mi niña no le conviene. A tu niña. ¿Y cómo lo vas a ver tu hija si no lo vive? ¿Qué no ves que está comprobado que basta que un padre objete algo en la vida de un adolescente para que se le vuelva altamente deseable? En otras palabras, entre más prohibido sea la situación, más placentero se vuelve. Y entre, cuando a un niño se le reprime, lo prohibido se le vuelve placentero. Y entre más prohibido es más placentero. ¿Quieres que deje la muchacha a este sonso? Es bien sencillo. Permítelo, acéptalo. Déjala que salga, platique con ella, dialoga con ella. Déjala que salga y pierde el interés. No que ahí estás. ¡No! ¡No me guste para ti! Y le voy a decir a tu padre que lo corra y a tu hermano que le ponga una madriza, que le... ¡Oh, que la chingada! ¡Che, vieja loca!
No me gusta para mí, como si supieras escoger pareja. Mira el pendejo que escogiste tú, chingado. Si hubieses sabido, no te hubieras casado con el que te casaste. Ni le hubieses puesto con quien le pusiste. Pues no me gusta la muchacha para... Y igual, cómo joden a las nueras también. Viejas metiches, dependientes. Creen que su valor de mamá se finca por la novia que escogió el hijo. Déjala. Pero es que es una muchacha, es una loquilla, doctor. Y que no, que la... Es que su familia, que te metes... Es la novia de tu hijo, pero es que mira la reputación que tiene. Ya todos en la colonia saben que... Ok, a tu hijo le gustan putonas, ¿cuál es la bronca? Tú lo que tienes es envidia. Tú lo que tienes es envidia de esta muchacha porque tú con el primer pendejo con ese te casaste. Y nada más conoces una. Bueno, eso pasa por allá. ¿A qué les cuidas el pájaro al hijo? ¿Qué le cuidas la telera a la hija? Suéltalos. Lo que no hiciste en la infancia con tus hijos, no lo quieras hacer ahorita. Ya los quieres agarrar nalgadas a los 30, 25, 40 años. ¿Cuándo? Y te voy a anexar. No mames. ¿Y a ti quién te anexa? Más anexo que el de tu casa. O sea, lo que no hiciste en la infancia, no lo puedes hacer ya ahorita. ¿Qué edad tienen? No, pues tiene 18 años. Ay, no te pases, ya no puedes hacer nada. ¿Qué no ven que la estructura mental se forma de los 0 a los 8 o 10 años de edad? Y lo que no hayas hecho de los 0 a los 8 o 10 años de edad, ya no lo hiciste. Si no fuiste congruente y amoroso de los 0 a los 10, ya no empiezas a quererlo hacer ahora. Ya quieres darle nalgadas ahorita. Ya lo quieres condicionar, ahora sí, quieres estar presente. Ya ves, por no ir a las juntas de la primaria, ahora vienes a las juntas en el anexo. Pues sí. Nunca te paraste en la pinche primaria. Nunca supiste quién era su maestro en el kinder. Pero ahora sí, no te chingas, aquí te vienes al anexo. Aunque usted no lo crea. Nunca pelaste a tus hijos. Tus hijos hablaban y ni cuenta te dabas. Tu hijo se orinaba en la cama y ni lo pelabas. Tú creías que lo hacía adrede, que era por huevón, y lo agarrabas a nalgadas. Y la señora, que era medio huevona para lavar, le encabronaba más que el niño se orinara, porque el niño lo que tenía era enuresis nocturna, era por el alterón de ropa que tenía que lavar, porque este era un mión. Y lo golpeabas, y el niño reprobaba año, y ni siquiera sabías tú por qué. ¿Por qué? Porque era depresivo, por eso se la pasaba durmiendo, por eso no podía estudiar, por eso el niño no tenía una memoria, una cognoscitividad activa. ¿Por qué? Porque era depresivo, porque era ansioso, porque tú nunca estabas en casa, porque veía que sus dos padres estaban dando en su madre, y él era un niño, o era una niña. Y eso nunca te diste cuenta. Pero ahora que ya tienen 18, 20, 25 años, ahora sí quieres disponer de su vida. ¿Sabes cuándo? Nunca. Nunca. Por eso dice en este libro, tus hijos, tu espejo. Claro, tú hubieras querido estar aquí, no sé, en la prepa número 1 recibiendo un título. No, es un pinche anexo, ni pedo. Pero antes viven. Antes viven. Pero nunca te diste cuenta que ahí en esos momentos te necesitaban. Que el niño era depresivo, por eso se la pasaba viendo televisión por horas. Que el niño, se llenaba de miedo y de angustia cuando tú y tu bulto se la pasaban peleando. Nunca te diste cuenta que tú, mientras andabas acá poniéndole con la otra, bueno, no era la otra, era la misma. Esta. Cuando tú estabas por acá, ponele y ponele, tus hijos estaban necesitándote de ti. Nunca te diste cuenta que cuando el niño se orinaba en la cama era por una enfermedad llamada enuresis. Que tu hijo sí quería ser un buen estudiante. ¿Cuántas veces te pusiste a pensar si algún maestro golpeó a tu hijo? Si algún maestro humilló a tu hijo. Si algún maestro despreció a tu hijo. O que si alguien abusó de tu hijo y tú ni cuenta te diste, y tu hijo ni siquiera te lo dijo porque no te tenía confianza, y no te tenía confianza porque nunca estuviste presente. Por eso nunca se te dijo.
Ah, pero ahora que ya tienen 20, 25, 30 años, ahora sí ya quiero agarrar las nalgadas. ¿Cuándo? Nunca, no se puede. Lo que no hizo antes no se puede hacer ahora. Ah, ahora sí ya le quieres escoger el novio, ahora sí le quieres escoger a la novia. Nunca le dejaste que se hiciera cargo de sus hijos, siempre agarraste a los pinches, porque además las pinches abuelas, ¿cómo chingan con los nietos, eh? ¿Conocen a las pinches abuelas cuidanietos? Ya madrearon a los hijos y ahora van con los nietos. Bendito sea Dios que aquí no hay ninguna de esas, pero ah, como... Me suena así como hasta Terminator. Regresaré. Y sí, regresa, pero ahora va con los nietos. Y ahora empiezan a fugar a los nietos, a sobreprotegerlos. ¡No le pegues a ese niño, pinche vieja metiche! ¿Usted que se mete? Pero es que si viera, doctor, cómo tratan a mi nieto, ¿no te gusta? No, entonces lárgate de ahí o córrelos de tu casa. Pero no te metas en cómo están educando ellos a ese niño. Pero lo maltratan, lo medio matan. Ese es su perro y que ellos lo bañen. Tú baña el tuyo, que está bien pulguiento. Pero es que a mí me duele. Vete a un grupo y trabaja tu dolor. Claro, trabaja tu dolor y no metas las manos, sácalas de ahí. Déjalos que ellos asuman las consecuencias de sus actos. Que ya ellos tendrán que sufrir las consecuencias de lo que hagan con ese nieto cuando ese nieto crezca, porque tarde o temprano los seres humanos crecemos. Déjalos, no seas metiche. Bueno, en mi pueblo les llaman ser acomedidos. O sea, no seas metiche, no seas dependiente de lo que los demás hagan, digan, piensen o sientan. No te metas. Fíjense, en las familias disfuncionales, todo mundo se mete en la vida de todo mundo. Todo mundo quiere resolverle la vida a todo mundo. Todo mundo quiere estar en todo, menos en lo propio. Y cuando yo agarro a mis pacientes y les digo, a ver, ¿qué sientes? Es que siento bien gacho. Ponle nombre. Pues siento feo. Ok. Ponle nombre, ¿qué sientes? Pues me pone mal. Sí, pero ¿qué es mal? No saben. No saben qué es mal. No distinguen entre ira y resentimiento. No distinguen entre celos y ansiedad. No se distingue. Hay gente que no distingue entre la necesidad de comer y la necesidad de miar. ¿Todo por qué? Porque estamos al tanto de lo que hace en todo mundo, menos en nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? A ver, voy a estar al tanto de mí. A ver, ocúpate de ti. Dios nada más te puso a cargo de un ser humano. ¿De quién? De ti mismo, nada más. Los demás deja que hagan sus propias vidas. En los grupos hay un axioma que dice, ¿cómo dice? Vive y deja vivir. Uh-huh. Come y deja que coman. Uh-huh. Vístete y deja que se vistan. Pero pinches fallas, tú vístete, chingado, te estás jodiendo. Uh-huh. Come y deja que coman. Pero si ni traga, tú traga. Cállate, no te metas. Uh-huh. Trabaja y deja que... Pero ese trabajo que tú no te metas, tú trabaja. No te metas en la vida de los demás, ocúpate de la tuya, nada más. La mejor forma de ayudar en una familia es que cada quien se haga cargo de cada quien. Si el hijo se ocupara de él, la hija se ocupara de ella, si la madre se ocupara de ella y el esposo se ocupara de él, la familia empieza a funcionar. Pero en las familias disfuncionales no se trabaja así. En las familias disfuncionales tiene que haber un jodido en casa. Porque gracias a ese jodido, el resto se va a justificar. Vamos a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que este jodido es uno que ya hasta lleva 3 anexos. Vamos a suponer. Gracias a este que se droga y se alcoholiza, la loca neurótica insatisfecha y malcogida de la mamá se justifica sus deficiencias como madre a través de este hijo, porque dice, es que porque tengo un hijo así, por eso soy así. Por lo tanto, el que tiene que cambiar es mi hijo. Yo estoy bien. Ajá. Él dice, es que cómo no voy a ser así si tengo un hijo que se droga y además bebe. Por lo tanto, este irresponsable, eyaculador precoz, incompetente, erectil, lonjudo y pedorro del mamá, no va a hacer nada por él.
¿Por qué? Porque él piensa que él es el que está bien, el que está mal es el hijo que se droga y se alcoholiza. Y la hermana que está toda loca, neurótica, depresiva, obsesiva y compulsiva y codependiente del novio, ella cree que está bien, que el que está mal es el hermano. Por lo tanto, el que tiene que cambiar es el hermano. Ella está bien. Entonces, esta familia va a culpar ¿a quién? Al jodido, porque ellos están bien. La bronca va a ser es que si este deja de drogarse y de alcoholizarse, ahora ¿a quién van a culpar estos? ¿Qué creen? Por naturaleza, encuentran a uno. Siempre van a encontrar a un jodido, porque les conviene para justificar sus propias deficiencias. Para que una familia empiece a funcionar es, a ver, el papá que se ponga las pilas, ¿qué va a hacer por usted? No, es que mi hija. No, no estoy chingando, Arturo. No estoy preguntando de tu hija, estoy preguntando de ti. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a colaborar contigo? La mejor forma de que tú colabores contigo es que hagas algo por ti. Empieza por amarte a ti mismo, física, mental y espiritualmente. A ver, señora, usted está toda loca. A ver, venga para acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con usted? Usted tiene que aprenderse a amar también física, mental y espiritualmente. Haga algo por usted. O se va a un grupo de Al-Anon, o se va con un psicólogo, o se va a la religión, o la mandamos con los talibanes, pero a ver qué chingados hace usted por usted. Haga algo por usted. Su bronca es usted, no su hijo, porque su hijo fue la consecuencia de lo que usted hizo tiempo atrás, porque usted no sabía amar, por eso hizo de su hijo lo que hoy es. Usted no sabe amar, tiene que empezar por aprender a amar. Y para que aprenda a amar, tiene que empezar por amarse a sí misma. Mira, nada más está toda fodonga, lonjuda y anorgásmica. Haga algo por usted. Empiece por echarse una manita. De gato. Y usted también, a ver, usted tiene que hacer algo por usted. Haga algo por usted. O se va a la religión, o se va a un grupo de AA, o de un grupo de neuróticos anónimos, o se va con un psicólogo, a ver qué hace algo, pero haga algo por usted. Su bronca no es su hijo drogadicto, su bronca es usted, porque usted no sabe amar. Si supiera, su hijo no hubiera llegado a las drogas. Y usted también, la loquita esta de la hermana. Su bronca no es su hermano, su bronca es usted. Haga algo por usted, a ver a dónde se va. A jóvenes adultos, de Al-Anon, o se va a Latín, o a la Bimbo Madre, ¿dónde chingado se va a usted? Pero haga algo por usted. Haga algo por usted también, señorita, porque está usted toda loca. Y si sigue así, va a tener un marido como su hermano. Aunque usted no lo crea. Cuando cada uno se hace cargo de cada quien, les voy a decir algo. La familia es la mejor manera de ayudar al adicto y al alcohólico. Cuando cada uno se haga cargo de cada quien. Pero como todos son codependientes, así como los muéganos, todos pegados, juntados con todos, que cada uno se haga cargo. Y a veces tengo que enseñarles, en mi consultorio les enseño a algunas señoras, fíjense. A veces conozco señoras de 38, 35, 40 años que me dicen, tienes razón, en vez de andar chillando porque mi marido se fue, quiero hacer algo. Tengo una paciente que por cierto hoy en la mañana me mandaba un mensaje, esta mujer la dejó el marido, ¿y saben qué hizo ella? Ella en vez de andar chillando y llorando porque su marido se fue con otra mujer, ella sencillamente se metió a la universidad y acaba de terminar en el mes de noviembre la carrera de mercadotecnia, aparte de que ya es oftalmóloga. Tiene 40 años y ya tiene dos carreras. Conozco otra mujer que su marido tenía como amante a su hermana. Imagínense, pinche par de enfermos. Entonces ella en vez de andar metida en esos rollos, en la terapia le dije, vamos a hacer algo. Ella quiso terminar la prepa, terminó la prepa y hace un año y medio terminó la carrera de pedagoga. Tiene 43 años y dice, a lo mejor nunca voy a ejercer mi carrera, pero tengo la satisfacción de que soy pedagoga en vez de andarle cuidando el pájaro al papá de mis hijas o lo que hagan mis hijas. Ella ya era abuela cuando terminó la carrera de pedagoga. A veces les digo, pónganse a hacer algo, deja de estar cuidando que si se droga, que si no se droga, que no lo deje salir, que si mi niña, pinches viejas paranoicas, andan cuidando. A ver, ¡sóplame! ¡Sóplame! ¿Por qué te encierras?
¿Por qué te encierras? ¿Y con quién fuiste? No, pinches viejas, te parece que están un radar de la NASA, las cabronas. Escanean a su drogadicto, a su alcohol. A ver, sóplame, mírame a los ojos. ¿Por qué los tienes tan rojos? Oh, cabrón, déjalo. Si se está metiendo piedra, marihuana, se está metiendo los dedos, lo que se meta, ¿qué te metes? Mira, mejor ven para acá, haz algo por ti. A ver, que empieza por arreglarte. A ver, póngase guapetona, arréglese. Cuando peor se sienta, póngase guapetona, arréglese. Métese a estudiar. No terminó la primaria, termine la primaria, la secundaria o la prepa. Estudie computación, inglés, váyase al spinning. Haga dieta, métase a la yoga, inglés, guitarra, música, baile. Póngase a bailar, o sea, haga algo, cante. Métase a estudiar algo en vez de andarle cuidando a sus hijos. O el pájaro al marido. Haga algo por usted. Ámese a usted misma. ¿Quién no ve que la mejor manera de enseñarle a los hijos es a través de nuestro propio comportamiento? ¿Quieres que tus hijos sean puntuales cuando tú eres bien huevona para pararte? ¿Quieres que tu hija se arregle cuando tú andas toda fodonga a dejar a los niños a la escuela? La mejor manera de enseñar a los hijos es a través del ejemplo. Yo el otro día les platicaba en un grupo que estaba yo en un centro comercial, estaba así parado. Y en eso veo venir una pareja, fíjense, una pareja joven, traían un niño como de aproximadamente unos, ¿qué tendría el niño? Como unos 10 meses de nacido. Y el niño lo tenía cargando la mamá, y iba así. Más o menos como aquí a donde está aquí su compañero aquí en el escritorio. Iban por ahí cuando en eso el niño de 10 meses le da un pinche cachetadón a su mamá. Pero así, sin riata. Y en cuanto termina de darle el cachetadón el niño a la mamá, se voltea el papá y riata a la mano del niño y dice, ¡no pegues! Y entonces comprendí por qué el niño pegaba. ¿Sí me explico? ¿Quieres educar a un hijo? Ejemplo. Si no tienes, si no es con el ejemplo, lamento decirte, padre de familia, que no tienes la autoridad moral ni siquiera de abrir la boca. No hay. Porque se comunica mejor con actitudes que con palabras. ¿Quieres romper una dependencia? Ocúpate de ti. ¿No quieres vivir ya una situación como la vives con tu pareja? ¿Qué haces ahí? O aprendes a vivir con él o lo dejas, pero ya deja de estar chingando, porque como jodas. Quéjete y quéjete. Lo mismo. Ya nadie te cree. Bueno, ya ni te pela nadie. O aprendes a vivir con él y te va a doler, o lo mandas al averno, pero... y también te va a doler, pero vas a dejar de sufrir. ¿Me explico? Igual las muchachitas ahí con los novios, 16, 17 años, ya se quieren suicidar porque el novio las dejó. Ya se quieren aventar desde lo más alto de una banqueta porque el pinche novio los dejó. Ya... Si no, ese no es para ti, ¿para qué sufres? Rómpelo, apenas viene lo bueno. ¿Qué tu hijo? ¿Qué es esto? Déjalo, es la vida de tu hijo, pero es que a mí me duele. Ahora resulta que tu hijo va a coger y tú vas a sentir orgasmos. A él le va a dar frío y tú te vas a poner suéter. O sea, no, tú concéntrate en ti. Dios nada más te los prestó. Los hijos no son más que visita. Algún día llegaron por esa puerta y por esa puerta se van a ir. Y tu valor como madre no se finca por los hijos que tienes, ni el valor de los hijos se finca por los papás que tienen. Cada quien nuestro valor lo va determinando nuestras propias acciones. Nuestras propias acciones determinan nuestro valor, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos.
Puedes ser una excelente madre. Y si tu hijo se droga y es adicto, nada tuviste que ver ahí. Y si tuviste que ver ahí, no amándolo porque no sabías cuando era un niño, entonces apréndelo a amar hoy que es un adulto. ¿Cómo? Trátalo como un adulto. Pero lo quieres tratar como un niño, ya de adulto. Si no lo hiciste de niño, ya no lo hagas ahorita que ya es un adulto. Ahora trátalo como adulto. Permítelo que viva su propia vida. Déjalo que asuma las consecuencias de sus actos, a pesar de que sea muy doloroso. Y ambos van a crecer, tanto tú como padre y él como tu hijo. El ser humano es libre por naturaleza. Y para concluir, les voy a decir algo. Nadie te va a romper. Nadie te va a ayudar a que rompas una dependencia. Es más, se los voy a explicar de esta manera. Ni siquiera Dios, o sea, Dios no es responsable de que te rompas una dependencia, de que tú rompas una dependencia. Dios va a calmar el dolor que tú sientes cuando la rompas. Pero el romper la dependencia a algo o de alguien es chamba tuya. Chamba tuya. Así como que, Dios, ayúdame a quitarme la de la cabeza, ayúdame. Y ahí le estás recibiendo mensajes. No mames. Ya no quiero saber nada de él, ya no quiero saber nada de él. Y le andan hablando por teléfono. Un cuento, fíjense. Este cuento es el cuento de un... A mí me gusta mucho este cuento. Este me lo contaron hace 20 años, más o menos. Más o menos tiene que me contaron este cuento. Se trata de un niño. Este niño iba con su papá. Es un niño de aproximadamente 8 o 10 años de edad. Y iban los dos caminando por un bosque. Iban por un bosque. Al ir caminando ambos en este bosque. A ver. Yo voy hacia el cielo. Nada más porque yo lo digo. El cielo es un antro como el device que se... No es cierto, no te vas al cielo. Fíjense. Era un niño como de 8 o 10 años de edad que iba con su papá en un bosque. Iban caminando. Este padre de familia era un padre que siempre buscaba cualquier momento para darle una gran enseñanza a su hijo. Entonces, este papá que iba con su hijo no iba a desaprovechar la oportunidad para darle una gran enseñanza a su hijo. Cuando en eso que iban caminando, se topan con una piedra del tamaño del niño. Y entonces el papá le dice al hijo: hijo, a ver, saca esta piedra del camino, sácala. Y le dice: papá, ¿pero cómo quieres que la saques? Está de mi tamaño. Dice: vamos, yo sé que tú puedes, sácala del camino. Papá, pero es que no puedo, pues está de mi tamaño. Le dice: hijo, nunca digas no puedo, mejor di que no lo has intentado. Todavía no lo intentas y dices que no puedes. Vamos, sácala del camino. Y entonces el niño empezó a empujar. Dice: no puedo, papá. Mira, hijo, te voy a decir algo. Si tú la empujas con todas tus fuerzas, podrás moverla del camino. Y entonces el niño siguió empujando. No puedo, papá. No he visto que lo hagas con todas tus fuerzas. El niño se volteó con mucho coraje y estuvo empujando la piedra. Y los pies se le resbalaban en la tierra y el niño empujaba. No puedo, papá. No lo has hecho con todas tus fuerzas. Quiero que lo hagas con todas tus fuerzas. ¡Vamos! No he visto que lo hagas con todas tus fuerzas. Y el niño con más coraje y rabia empujaba la piedra y ni siquiera la movía un centímetro. Y empujaba. No puedo. No he visto que lo hagas con todas tus fuerzas. ¡Vamos! Hazlo con todas tus fuerzas y yo sé que puedes mover la piedra. Y el niño se volteó y empujar. No puedo. Es que no he visto que lo hagas con todas tus fuerzas. ¡Para, papá! ¿Estás viendo que lo que estoy haciendo? Estoy empujando y estoy hasta sudando y no puedo ni moverla. Y lo estoy haciendo con todas mis fuerzas. El papá se quedó callado, miró al hijo y le dijo: no, hijo, no lo estás haciendo con todas tus fuerzas porque no me has pedido ayuda. Quiero que sepas, hijo, que en esta vida, que es igual que el camino, a veces hay obstáculos, hay piedras. Y tenemos a veces que enfrentarlos.
enfrentarlos, empujarlos. Y quiero que sepas, hijo, que tu madre es parte de tu fuerza. Tus hermanos son parte de tu fuerza. Yo soy parte de tu fuerza. Pero sobre todo Dios. Dios es parte de tu fuerza. Pero si no pides ayuda, ¿cómo quieres que se te dé? Entonces, el niño que tenía la mirada agachada, levantó su mirada a su padre y le dijo, papá, ¿me ayudas? Ambos se empujaron y la piedra se salió del camino. Algunos de los aquí presentes, tenemos piedras que nos estorban en el camino, como padres, como hijos, como hermanos, como pareja. Y no pedimos ayuda. No pedimos ayuda. No nos damos cuenta que tenemos más fuerza de la que nosotros nos imaginamos. Parte de tu fuerza puede ser tus compañeros de tu grupo, tus padrinos, tu madrina, tu madre, tu padre. Pero si no pides ayuda, nadie te la va a dar. Para romper una dependencia con tus flacas fuerzas, tú no vas a poder. Jamás podrás. Para educar a un hijo, tampoco vas a poder solo. Para aprender a relacionarte en pareja, tampoco vas a poder solo. Necesitas de todas tus fuerzas. Y todas tus fuerzas están a tu alrededor y ni siquiera te das cuenta que las tienes. Pero si no las pides, nunca se te va a dar. Hay una parte en la Biblia que dice, el hierro se afila con hierro. Un ser humano se mejora con otro ser humano. Pero si no pides ayuda, jamás podrás usar todas las fuerzas que el Creador te ha dado. Y están tan cerca a veces, pero si no lo pides, nunca se te va a dar. Jamás. Y aquí hay mucha gente que son parte de su fuerza. Me platicaba aquí mi amigo Carlos Cortés que el trabajo que está haciendo Jorge aquí con este anexo es parte de su fuerza. Hay mucha gente que es parte de su fuerza. Ahorita estaba yo en consulta cuando me habló por teléfono mi amigo Carlos, que si vienes para acá, somos parte de la fuerza. Porque al fin y al cabo todos juntos somos parte de Dios. Somos parte de Dios. Dicen los mayas algo bien importante. Tú eres otro yo soy otro tú. Lo que a ti te pase, a mí me afecta. Lo que a mí me pase, a ti te afecte. Una manera de amarme es amarlos a ustedes. Una manera de amarlos a ustedes es amándome a mí mismo. Una manera de odiarme es odiarlos a ustedes. Una manera de odiarlos a ustedes es odiándome a mí mismo. Todos somos uno. Y si un poquito nos concientizáramos y nos diéramos cuenta del papel que tenemos, la chamba que tendríamos que hacer, y cuánta gente tiene la necesidad de ver lo que ahorita ustedes pueden ver, otros no. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias.